Hola, profesor, por llegar tarde. Perdón, por llegar tarde. Profesor, escucha raro la voz. Listo, permítame por favor. Profesor, hemos hecho ese el de la obra literaria número 5, ¿cierto? Listo, chicos. Regálenme un segundo mientras proyectamos la pantalla. Verificamos una pequeña configuración. Listo, regálame un segundo, por favor. Listo, muchachos. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño problema de configuración. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar, por favor, esta sesión y vamos a ingresar nuevamente. Listo, entonces yo la voy a cerrar, la voy a abrir nuevamente y por favor volvemos a ingresar. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Okay, profe. Listo, chicos. Ingresamos nuevamente, por favor. Bueno, profe, chao. No voy a proyectar, pero no me da la... ¿Casi si estás hablando o se te apagó el micro? No, mis chicos. Bueno, vamos todos a ir saliendo, por favor. Listo, vamos saliendo, vamos saliendo. Listo, chicos, vamos saliendo todos. Alison, José, Laura, Santiago, vamos saliendo, por favor. Listo, ingresamos nuevamente. Tan pronto como se los indique. Listo, vamos saliendo. Hola, bro. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Hoy les vengo con un saludo especial. Qué bien. Buenos días, papá.
Hola. Es que... Hola. Yo sé preescolar. Todos los días quiero hacer eso. Tengo la inspiración de un profesor ahora. Listo, muchachos, vamos dejando micrófonos apagaditos, por favor, gracias. Perfecto, ahora sí, muy bien, lo conseguimos. ¿Listo? ¿Me confirma si ya estamos viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor, profe. Sí, señor, profe, ya. Listo, chicos, perfecto. Muy bien, continuamos con la lectura del día de hoy. Bien, perfecto, la última vez quedamos en Catalina Rodríguez, hoy seguimos con... Dylan Santiago Rodríguez. ¿Listo, Dylan? Sí, profe. ¿Listo? ¿Ves bien la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Ya te voy a indicar desde dónde vas a continuar. ¿Bien? Ah, no, profe. Listo. Profe. Listo, muchachos, recordemos que en este punto Harry ya pudo subir al tren que lo llevaría a su escuela, ¿verdad? Y ahí conoció a algunas personas interesantes. ¿Listo? Profe, cuéntame. Profe, ¿cuál es este capítulo? Estamos en el capítulo 6. Ah, bueno, profe. Profe. Todo, cuéntame. Todo Dios se escucha fuerte y robotizado. Ok, bueno. ¿Listo? ¿Me escucha mejor? No, no, se te escucha muy feo. Se escucha peor. Peor. Bueno, qué extraño. Profe, yo se escucha bien, profe. Para mí se escucha bien. Lejos, profe, que no sé si escucho yo. Fuerte, pero no. Un poquito lejos. Voy a poquito más. Escuchar mejor. ¿Listo? Listo, niños, perfecto. No te entiendo. Te escuchas trabado. Profesor, no entiendo nada, profesor. Trabajo, profesor. No sé si se te escuchó. Bueno. Listo, Dina Santiago. ¿Ves bien la pantalla? Bueno, Dina se nos fue. Seguimos con Angie Valentina Saavedra. Angie, ¿ves bien la pantalla? Angie. Angie. Bueno, continuamos con Santiago Salamanca. Sí, acá estoy, profe. Listo, Santi, ¿ves bien la pantalla? Sí, profe. Perfecto, continúa por favor, que es la marca azul. Vamos con su servidora con una gordada tal vez. Está dormida. Llama a Scrooge y no sirve para nada. Casi nunca se despierta. A Percy, papá le regaló una lechuza porque lo hicieron perfecto. Pero no podían con, quiero decir, por eso me dieron a Scrooge. Las orejas de Ronnie enmudecieron. Parecía pensar que había hablado demasiado. Porque otra vez miro por la ventana.
Aunque no creía que hubiera nada malo en poder comprar una lechuza. Después de todo, él nunca había tenido dinero en toda su vida. Hasta un mes atrás. Así que le contaron que había tenido que llevar a la ropa vieja de Dudley y que nunca le hacían regalos de cumpleaños. Eso pareció animar a Ron. Y hasta que Hagrid me lo contó. Yo no tenía idea que era mago, ni sabía nada de mis padres o Voldemort. Ron mufó. ¿Qué? Dijo Hagrid. ¿Has pronunciado el nombre de quien tú sabes? Dijo Ron, tan condicionado y impresionado. Yo creí que tú, de todas las personas, no estoy tratando de hacerme el valiente, ni nada por el estilo. Al decir el nombre. Yo, es que no sabía decirlo. ¿Ves lo que te decía? Tengo muchísimas cosas que aprender, seguro. Añadió diciendo por primera vez en voz alta, algo que últimamente lo preocupaba mucho. Seguro que será el peor de la clase. No será así. Un poco listo, continúa. No será así, hay mucha gente que viene de familias nobles, de aprender muy deprisa. Mientras conversaban, el tren había pasado por campos llenos de vacas y ovejas. Se quedaron mirando el paisaje. A eso de las 12:30 se produjo un alboroto en el pasillo. Una mujer de cara sonriente con ojos se asomó y les dijo: perfecto, Santi, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Repasamos el texto. Muy atentos, por favor. Muy bien. Perfecto. Se llama Scarlet, dijo Robert, y no sirve para nada. Casi nunca se despierta. A Percy, papá le regaló la lechuza, porque lo hicieron prefecto. Pero no puedo ir con quiero decir pero se me dio a Scarlet. Las orejas se le ofrecieron. Parecía pensar que había algo demasiado, porque otra vez miró por la ventanilla. Harry no creía que hubiera nada malo en no poder comprar una lechuza. Después de que él nunca había tenido dinero en toda su vida. Profe. Hasta un mes atrás. ¿Dime? Se te escucha muy feo. Sí, eso, mi vida, perfecto. Bueno, vamos a una cosa. Entonces continuemos directamente con ustedes, ¿vale? Listo. Seguimos con Santiago Sanabria. ¿Listo, Santi? Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Ahorita usted me llamaba? Sí, señora. Después de Santiago me voy a parar, ¿vale? Ah, bueno, profe. ¿Listo, Santi? Santiago Sanabria. Ok. Listo, continúa, por favor. Ok. ¿Me hice algo del carrito? Ah, pues. Harry, que no había desayunado, se levantó de un salto, pero las orejas. Adelante, continúa. Cuando vivía con los Dursley, nunca había tenido dinero para comprarse golosinas. Y esto que tenía en los bolsillos repletos de monedas de oro, plata y bronce, estaba listo para comprarse todas las barras de chocolate que... tenía más. En cambio, tenía grajeas de B...
le dan de chocolate, empanada de calabaza, pasteles de caldero y varitas. Santi, ¿se qué sabe? Santi, ¿qué estás ahí? Se me salió. Santi, ¿tienes dificultades con el internet? Sí. Listo, mi Santi, no te preocupes. Bueno, si quieres, dejas ahí y después vuelvo y te doy la palabra. Bueno, muy bien. Continuamos con Angie Valentina Saavedra. ¿Listo, Angie? Sí, profe. Listo. ¿Cómo me escuchas, Angie? Como un poquito entrecortado, profe. Listo, mi vida. Entonces, continúa desde la marca azul, por favor. ¿Listo? Bueno, profe. Ven, permíteme. Eso, ahí está perfecto. ¿Listo desde acá? ¿Queréis algo de del cariño guapos? Carrito guapos. Harry, que no había desayunado, se levantó de un salto, pero las orejas de Ron se pusieron otra vez coloradas y murmuró que había llevado bocadillos. Harry salió al pasillo cuando vio que nunca había tenido dinero para comprar. Y puesto que listo para comprarse todas las barras de chocolate que pudiera llevar, pero la mujer no tenía. Mars, en cambio, ¿Listo, mi Angie? Continúa. En cambio, tenía grajeas Betty Bot de todos los sabores: chicle, ranas de chocolate, empanada de calabaza, pasteles de caldero, varitas de relajaliz y otra cantidad de cosas extrañas que Harry no había visto en su vida. Como no descansaba perderse nada, compró un poco de todo y pagó a la mujer 11 shillings de plata y 100 cuts de bronce. Ron lo miraba asombrado mientras Harry depositaba sus compras sobre un asiento vacío. Perfecto, listo, mi Angie. Listo, mi vida, cuéntame, ¿me escuchas ahí un poco mejor o me escuchas igual? Pues un poco mejor, profe. ¿Un poco mejor? No, yo te escucho igual. ¿Tú me escuchas igual? Yo te escucho igual como antes, que era... Sí, profe, yo también. ¿Me escuchan igual? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, perfecto. Ya vamos a seguir solucionando. A ver qué podemos hacer, ¿bien? Mientras tanto, continuamos con Dana Valentina Sastoque.
¿Listo, Dana? Dana Valentina, ¿estás ahí? Bueno, continuamos con Tomás Samuel Torres. Tomás, ¿estás ahí? Tomás. Bueno, seguimos con José Leonardo Vinchira. Presente, Vinchira. Listo, José, ¿ves bien la pantalla? Sí, señor. Listo, José, perfecto. Continúa desde la marca azul, por favor. Tenía hambre, ¿verdad? Dijo Harry, dando un mordisco a una empanada de calabaza. Ron había sacado una ruta de hoja de cuatro bocaditos. Se paró uno y dijo: madre siempre se olvida de que no me gusta la carne en conserva. Te la cambio por uno de estos, dijo Harry, alcanzándole un pastel. Sírvete, no te va a gustar. Está seca, dijo Ron. Ella no tiene mucho tiempo, añadió rápidamente. Ya sabes, con nosotros sí. Vamos, sírvete un poquito, Harry, que nunca había tenido nada que compartir. Pero en realidad no es nadie confiado nada. Era una agradable sensación estar sentado allí con Ron, comiendo pasteles y dulces. Los bocadillos habían quedado olvidados. Continúa. ¿Qué son estos?, preguntó Harry a Ron, cogiendo un envase de ranas. De chocolates. No son ranas, de verdad. No comenzaba a sentir que nada podía. Perfecto, José, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos con Juan Felipe Aguilar, ¿estás? Bueno. Cristian Andrés Ariza. ¿Listo, Cristian? Cristian Ariza, ¿estás ahí? Sí, profe, presente. Listo, Cristian, perfecto. ¿Cómo me escuchas ahí? ¿Cómo me escuchas? Listo, mi Cristian, perfecto. Continúa desde la marca azul. No, no, pero mira qué croma tiene. A mí me falta. ¿Qué? Oh, no te veo. Las raras de chocolate son croma. Ya sabes, para colocar brujas y magos famosos. Yo tengo como 500. Pero no tengo a ni la bruja, ni la de Ptolomeo. Harry desenvolvió su rana de chocolate y sacó el cromo. En él estaba impreso el rostro de un hombre, llevaba gafas de media luna, tenía una nariz larga y curvada, cabello plateado, barba y bigote. Debajo de la foto estaba un hombre. Así que este es Dumbo, dijo Harry. No me digas que nunca has oído hablar de Dumbo, dijo Ron. Bueno, no me digas. ¿Puedo? Seguirme una rana, hombre, la grito. Gracias.
Harry dio la vuelta a batir el pollo. ¿Listo? Perfecto, listo, mi Cristian. Muy bien. Continuamos con Julián Andrés Bermúdez. ¿Listo, Julián? Señor profe. Listo, Juli. ¿Ves bien la pantalla? Sí. Listo. ¿Cómo me escuchas, Juli? Lo mismo. Lo mismo, vale, perfecto. Bueno, continúa por favor con la lectura. Listo, desde la marca azul. Ambos enteraron por todo. Continúa. El mundo como más grande de al mango en el derecho del por el de la aplicaciones de la de dragón. Listo, continúa. Y por su trabajo en con compañeros. Perdón, profe, pero es que mira que no se entiende. Listo, chicos, muy bien. Listo, muy bien, Juli, perfecto. Muy bien. Yo no lo entendía, Julián. Listo, chicos. ¿Me van a contar cómo me escuchan ahí? Profe, arriba. Bien, profe. Bien. Escucho bien, profe. Listo, chicos. Ahora sí me escuchan mejor, ¿verdad? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Listo, ahora chicos. Sí. Ahora sí ya cambia. Listo, muy bien. Repasamos el texto de Juli. Canta que me puedan escuchar. Me siento mucho mejor. Listo. Resulta que en el tren Harry y Ron compraron algunas golosinas, ¿verdad? Como Harry no había desayunado, entonces decidió comprar una rana de chocolate. Pero Ron le cuenta que esas ranas traen algo muy especial que se llaman cromos, ¿verdad? Los cromos son para coleccionar. En esos cromos, que son como unas fichitas, aparecen diferentes magos famosos de la historia, ¿cierto? A Harry le salió un cromo de ese señor, Albus Dumbledore. ¿Quién era ese señor? ¿Quién me recuerda? Pues el mago de Dumbledore. Perfecto, muy bien. El director del colegio, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Repasamos el texto. Dice así. Albus Dumbledore, actualmente director de Hogwarts, considerado por casi todo el mundo como el más grande mago del tiempo presente. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en el año de 1945,
por el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre de dragón y por trabajo en alquimia con su compañero Nicolás Flamel. El profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara y también a los bolos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto, continuamos con Michelle Capera. ¿Listo, Michelle? Profe, ¿me escuchas? Listo. ¿Ves bien la cámara, Michelle? ¿La pantalla? Sí, profe. Perfecto. Continúa, por favor, desde la marca azul. Harry dijo la vuelta otra vez el cromo y vio para su asombro que el rostro de Dumbledore había desaparecido. ¿Ya no está? Bueno, no iba a estar ahí todo el día, dijo Ron. Ya volverá. Vaya, me ha salido otra vez, Morgana. Y ya la tengo 6 veces repetida. ¿No la quiere? Puedes empezar a coleccionarlas. Los ojos de Ron se perdieron en las ranas de chocolate que esperaban que las desenvolvieran. Sírvete, dijo Harry. Pero oye, en el mundo de los Muggles, la gente se queda en las fotos. ¿Eso hacen? ¿Cómo? ¿No se mueven? Ron está atónito. ¡Qué raro! Harry miró asombrado mientras Dumbledore regresaba el cromo y le dedicaba una sonrisa a Ron. Estaba más interesado en comer las ranas de chocolate que en buscar. Magos y brujas famosos, pero Harry no podía apartar la vista de ellos. Muy pronto tuvo no solo a Dumbledore y Morgana, sino también a Ramón y Jude, al rey Salomón, Circe, para Cerso y Merlin, hasta que finalmente apartó la vista de la druida Criona, que se rescataba la nariz para abrir una bolsa de grageas de todos los sabores. Perfecto, muy bien, Michelle. Repasamos el texto. Harry dio la vuelta otra vez al cromo y vio, para su asombro, que el rostro de Dumbledore había desaparecido. Ya no está. Bueno, no iba a estar ahí todo el día, dijo Ron, como si fuera algo tan natural. Ya volverá. Vaya, me ha salido otra vez Morgana. Y ya la tengo 6 veces repetida. ¿No la quieres? Puedes empezar a coleccionarlos. Los ojos de Ron se perdieron en las ranas de chocolate que esperaba que las desenvolviera. Sírvete, dijo Harry. Pero oye, en el mundo de los Muggles, la gente se queda en las fotos. ¿Eso hacen? Pregunta Ron. ¿Cómo? ¿No se mueven? Ron estaba atónito. ¡Qué raro! Harry miró asombrado mientras Dumbledore regresaba al grupo y le dedicaba una sonrisita. Ron estaba más interesado en comer las ranas de chocolate que en buscar magos y brujas famosos. Pero Harry no podía apartar la vista de ellos. Muy pronto tuvo no solo a Dumbledore y Morgana, sino también a Ramón Lull, al rey Salomón, Circe para Celso y Merlín, hasta que finalmente apartó la vista de la druida Cleodana, que se rascaba la nariz, para abrir una bolsa de grageas de todos los sabores. Perfecto. Muy bien, continuamos con Mariana Caro. Sí, profesor. Listo, mi marido.
¿Ves bien la pantalla? Sí, señor. Listo, muy bien. Continúa desde la marca azul, por favor. Bueno, profe, tienes que tener cuidado con esas. Lo previno Ron. Cuando dice todos los sabores. Es eso lo que quiere decir. Ya sabes, tienes todos los comunes, como chocolate, menta y naranja. Pero también puedes encontrar espinacas, hígado y callos. George dice que una vez encontró una con sabor a duende. Ron eligió una verde. La observó con cuidado y mordió un pedacito. ¡Cuac! ¿Ves coles? Pasaron un buen rato comiendo las grajeas de todos los sabores. Harry encontró tostadas, coco, judías, cocidas, fresas, curry, hierbas, café, sardinas y fue lo bastante valiente para morder la punta de una gris que Ron no quiso tocar y resultó ser pimienta. En aquel momento, el paisaje que se veía por la ventanilla se hacía más agreste. Había desaparecido los campos cultivados y aparecían bosques, ríos serpenteantes y colinas de color verde oscuro. Perfecto, mi Mari, muy bien. Repasamos el texto. Tienes que tener cuidado con esas, lo previno Ron. Cuando dice todos los sabores, es eso lo que quiere decir. Ya sabes, tienes todos los sabores comunes, como chocolate, menta y naranja. Pero también puedes encontrar espinacas, hígado y callos. George dice que una vez encontró una con sabor a duende. Ron eligió una verde, la observó con cuidado y mordió un pedacito. ¡Puah! ¿Ves? Sabe a coles. Pasaron un buen rato comiendo las grajeas de todos los sabores. Harry encontró tostadas, coco, judías cocidas, fresa, curry, hierbas, café, sardinas. Y fue lo bastante valiente para morder la punta de una gris, que Ron no quiso tocar y resultó ser pimienta. En aquel momento, el paisaje que se veía por la ventanilla se hacía más agreste. Habían desaparecido los campos cultivados y aparecían bosques, ríos serpentantes y colinas de color verde oscuro. ¿Listo? Listo, chicos, vamos con la última persona del día de hoy. Pero perdón, voy a interrumpir, pero tengo que decirte una cosa. Cuéntame. ¿Qué pasaba después de que abrieran y le sacara, y Harry se sacara a Dumbledore? Es que tenía el internet re malo. ¿Qué pasaba después para estar al tanto? Dale, tranquilo. Bueno, no te preocupes, hoy presentamos algunas dificultades. Lo más probable es que en acompañamiento repasemos el texto de hoy, ¿vale? Para que no nos quedemos atrás. Pues si alcanza a leer un poco. ¿Profe, yo puedo leer? Listo, continuamos con Alison Feli. ¿Alison está? Sí, profe. Al menos que sean
contratos. Sí, lo haremos, ¿no? Perfecto. ¿En la pantalla? Sí, señor. Que tenían una campaña que ya nos ahora Roa nos hubiera dicho, mira, van a empezar a llegar. Listo. Pero este caso yo dije... Continúa desde la marca, por favor. Se oyó un golpe en la puerta del compartimiento y entró el muchacho de cara redonda que Harry había visto al pasar por el andén 9 y 3 cuartos. Parecía muy afligido. Perdón, dijo, por casualidad, ¿no habréis visto un sapo? Cuando los dos negaron con la cabeza, gimió. La he perdido. Se me escapa todo el tiempo. Ya aparecerá, dijo Harry. Sí, dijo el muchacho. ¿Puedes aprender esto en un libro? Sí. Apesadumbrado. Bueno, si la veis, se fue. No. Profe, bajas un poquito, por favor. Hay agua por todos lados, norte, sur, este, oeste. Está escondida, pero es muy... No sé por qué está tan triste, comentó Ron. Si yo hubiera traído un sapo, lo habría perdido lo más rápidamente posible. Aunque en realidad he traído a Scabbers. Así que no puedo hablar. La rata seguía durmiendo en la rodilla de Ron. Podría estar muerta y no notarías la diferencia, dijo Ron con disgusto. Con disgusto. Ahí nomás. Bueno, profe. Perfecto, Alison, muchas gracias. Mi Alison, ¿tenías como el televisor encendido? No sé. Se escuchaba bastante. Sí, profe, es que mi tía está aquí, entonces prende el televisor. Ah, listo, mi vida. Bueno, muy bien. Listo, Alison, perfecto. Bueno, chicos, entonces, hoy tuvimos algunas dificultades de audio, no nos pudimos escuchar muy bien. Entonces, ese pequeño texto lo vamos a repasar en acompañamiento, ¿listo? Ya saben, se conectan en acompañamiento para que todos vayamos a la par y podamos realizar el trabajo del capítulo 6 de la forma más adecuada posible. ¿Listo, muchachos? Bueno, nuevamente quiero que me confirmen en este momento cómo me están escuchando, si ya me escuchan mejor. Ya, profe, te escucho mucho mejor, profe. Te escuchamos bien, profe. Ya me escuchan mejor. El eco interfiere un poco, pero sí te escuchamos bien. Listo, chicos. Algunos de ustedes veo que presentan algunas dificultades el día de hoy con el internet. Se escuchan un poquito entrecortados. De pronto Daniel, Santiago. Entonces, bueno, cositas a tener en cuenta. Listo, chicos. Entonces, repasamos ese texto en acompañamiento. Listo, entonces nos vemos a la última hora. ¿Bien? Chao, profe. Dios los bendiga. Chao, profe. Y que tengan un excelente resto de jornada. Chao, profe. Chao, profe. Ya nos vemos. Chao, profe. Bye bye, see you later. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Bye bye. Profe, ¿puedes ver más cosas? Profe, ¿qué significa un violator? Pero espera que...